Muy bien, ¿sabes por qué gobernaron los kirchneristas hace años? Ahora se me ocurre. ¿Por qué? Fíjate que llaman todos los que están conchavados para llamar los insultadores profesionales, sí. y no llama a la gente que está en contra del kirchnerismo Vos fíjate que no llaman a defender. Sí. Esto, si mañana salen a la calle los kirchneristas a defender a Cristina, no va a salir ninguno a defender al gobierno. ¿eh? Porque este es un país nada más que cuando le tocas el bolsillo salta. Sí, es cierto. ¿Entendés? Con la 125, con los ahorros, sí. pero nada más un país de pancistas de hijo de puta sí. de cobarde forro cuando pusiste el corralito el corraló salió toda la clase media claro. porque era el bolsillo ¿Ves, los que lo que les queda de pólvora lo tiran no la defiende y el resto se queda cruzado de brazos y viste lo que le dijeron al Babi? sí sí ah, son muy cobardes eso se lo dije ayer a macri le digo vos defendés a los Logrones los por dos botellas de cerveza botas cristina de nuevo olvidate le sí. rompes el culo y y, y, y el los tipos viste pasa el puntero y se lo llevan un colectivo es así la verdad de la Argentina, sí. que, le, que lo tome ni nadie, me chupa un huevo, ¿viste? que. Me tomen, los grones son jodidos, y hablo de los grones, que es el, de la, la escoria esta del 25% argentino, que no, estos cabecitas que, que llaman y dicen, hiciste un pacto, tarado sí, Estos es son que... los que votan. Estos, este, uno es camionero, son sí. antiquineristas porque, gracias a Cristina, no sé, se le rompió el camión. Y después le dan dos do cubiertas a pagar en 24 cuotas, y dicen, no, Cristina era una santa. Nah, sí, viejo. No te podés manejar con la panza Tenés que manejarte con la cabeza ¿Entendés? Sí, es difícil. Es una, eh, ellos son veletas. El, yo mañana Macri va a este Que habla peste, que tenía el hijo granadero sí. Y le regala una casa Y dice, no, no había como Mauricio, Mauricio Por eso Perón Fue Perón, Perón para todo el mundo era un hijo de puta Pero el que agarraba un pan dulce Una bicicleta Una máquina de coser eh, claro, boludeces claro, Pero, que con es, eso pero ya... son baratos Los compras con dos boludeces Después todo lo que haga esa parte Una vez que le diste la máquina de coser, ya está. Con de poder puedes hacer lo que quieras con el gobierno, pero importa, ya está. Ya está, a mí me dio la máquina de coser. Este, espero que la agarpamos siempre nosotros, porque todo lo que se dio acá, históricamente, incluso lo que da Macri, los planes y todo, lo pagamos nosotros de los impuestos. País carísimo, imposible, imposible de solventar los gastos. La gente está histérica, muerta de hambre, cagada de hambre. Se pira la, 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 a la mierda, no hay controles de nada. La comida es un lujo, la nafta es otro lujo. Hoy le ponés 500 mangos de nafta al auto y llegás a Palermo y te la aguja abajo. Y de la luz, le preguntaste, uh, no, los aumentos, ¿Y, esos, ¿y qué, le los ¿Qué, le ¿Qué, qué le vas a preguntar? No sé. Porque ahí fue un que te, error. Pero lo peor que te puede... Que, que, pero qué querés, sí, ese error tiene todos unos minutos de mierda. No le sirve ninguno. Mm.